Hola, ¿qué tal? Ahora me deberían escuchar y, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy tenemos un stream nuevo, un stream divertido, un stream que esperamos que salga genial y que sea el primero de un montón. Y todo, vamos a dar unos... ahí va. Bien. Antes de hacer nada, gracias por sumarse al stream de hoy, que es el primer torneo PvP de la Taberna de Rol en stream. Ya hubo otro en el Discord que era una prueba. Este es a poner las manos en el fuego. Antes de empezar, quiero decir los anuncios que tenemos para hoy, que son varios. Primero que todo, déjenme leerlos acá. Este torneo se va a competir, se va a llevar a cabo durante los próximos 4 domingos. Este y los próximos 3 o 4 domingos, Aadria. Creo que eran 3 o 4 domingos, me olvidé. Pero lo van a poder ver. Y también lo vamos a subir a YouTube. Este y los próximos... Lo van a poder ver. También lo vamos a subir a YouTube. Este y los próximos... ¿Tenés parlantes, Aadria? Uy, 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 ¿qué hice? Sí, perdón. ahí está. Había mucho delay. No hay problema. Y... entonces empieza este domingo y son los próximos 3, ¿no? Después tenemos... hoy, como siempre, como todos los domingos, a las 9 de la noche sale... ¿Me escucha? Ah... perdón, está. Los problemas técnicos nos alcanzan por todos lados. Ahora creo que me escuchan todo el mundo, ¿no? Bien, de nuevo. Hoy empieza el torneo y, si no me equivoco, durante los próximos 3 domingos se va a llevar a cabo y van a poder ver todo el desenlace de esta hermosa competencia. Hoy a las 9 de la noche sale el video semanal. Lo van a poder ver por nuestro canal de YouTube. También... ayer tuvimos el primer Sabe Flojera nuevo de este año con Lu haciendo mapas y al parecer como que se va a llevar a cabo más seguido. Estuvo súper divertido, así que si quieren aparecer el sábado que viene va a estar. Y si no, lo pueden ver lo que pasó en el Sabe Flojera en el canal de Twitch nuestro. Estamos en época de sorteo, de hecho ya estamos bastante cerca de la final del sorteo. Este miércoles 14 termina la inscripción, así que pueden sumarse. Para el sorteo que está llevando a cabo hay una pequeña trivia a responder que se trata sobre los primeros capítulos de la aventura que estamos jugando. Así que si quieren aprovechar, pueden ir a verlos y de paso participar del concurso que hay. Hay buenos premios. Tenemos nuevos emblemas para los suscriptores. Ahora voy a escribir en el chat y van a ver que... yo tengo un dinosaurio. Cualquiera que se suscriba va a tener dinosaurios ahí para arrojar. Y al final de este torneo, hoy a la noche, o sea, hoy cuando termine toda esta ceremonia de combate, vamos a anunciar a la gente invitada del podcast del miércoles que sigue. Bien, ahora sacando los anuncios de lado, Aadria nos va a explicar las reglas del torneo mientras yo pongo música. Aadria, cuando quieras. Arranco. Primero que nada, hola, bienvenidos a todos. Las reglas, primero las habíamos compartido por Discord, por el Discord de la taberna, y no son muy complejas, se basan en las reglas básicas de combate de D&D. Para agregar, cuando uno de los dos combatientes le baje la vida a 0, va a quedar fuera de combate. Esto que va a querer decir que no se va a poder curarlo ni levantarlo. Al quedar en 0 puntos de vida queda fuera de combate por este turno. No muere, lo necesitamos para el combate que sigue. Los competidores van a poder castear un conjuro sobre ellos, un conjuro ponerse armadura de algo, preparar un conjuro específico, algo que les sirva para el combate, uno por cada uno antes de empezar la ronda, antes de empezar cada una de las rondas. Esto lo van a saber tanto los que un grupo como el otro, que no se preocupen, también se los vamos a contar a ustedes. Y como regla es extra, hay una regla que tiene que ver con el escenario. El escenario en este caso va a tener unas piscinas de agua muy importantes que van a ocupar un 40, tal vez, % del mapa. En caso de caer en el agua van a tener que hacer una tirada de atletismo para salir. Y cerca de eso va a haber un piso que va a estar resbaloso, y en el caso de pisar ese suelo van a tener que hacer una tirada de salvación de destreza. Bien, las dificultades se las diré en el momento. Como regla extra creo que no hay nada más, y si quieren saber las reglas para competir en el próximo torneo, pueden pasar por Discord, porque eran bastantes y no me las voy a poner a leer todas de memoria. No, está bien, está bien. Y quiero agregar una cosa más antes de empezar. Quiero agradecerle a toda la gente que hizo posible el stream. En principio Aadria, que fue la persona que organizó todo, junto con Fran, entre ellos dos armaron toda la estructura del torneo, las reglas, los mapas, coordinaron a la gente que va a participar, eso es un montón. Así que chicos, gracias, son geniales. Y a Bachi, que hizo toda la parte del overlay que están viendo ahora, que vieron en la pre-intro y que van a ver ahora en el combate. Creo que sin más, no queda otra que ir a pelear. Sí. Los peleadores ya los moví al mapa. Fíjense si pueden activar sus tokens. ¿Pueden? Sí, ahí Sun lo movió solo, así que sí. Voy a poner música de combate. Dos. Ahí les mando la predicción, gente. Escucha la música. Pueden votar. Esto para los combatientes, principalmente. Chicos, ya pueden desmutearse. ¿Escuchan la música? Escuchamos. Adri, me gustaría aclarar. Está un poco alto. Ahí le bajo. Sí. ¿Cómo, Waise? Ahí le bajé. Gracias. Me gustaría aclarar algo, y como tuve un cambio de compañero a último momento, veo que allá está la raza de la clase de todos. Mi compañero no es brujo, es hechicero. Ah, gracias. Lo corregí. Bueno. Yo no puedo. ¿Cómo? Yo no puedo. No puedo moverte. No. Ahí lo reviso. Fíjate ahora. Listo. ¿Listo? Perfecto. Bien. Todos, por favor, activen los dados 3D. Así se pueden ver. Claro, se pueden ver en la pantalla, por favor. Claro. Bien. Estoy en ello. Listo. Bien. Y para empezar... Espera un segundito, pero perdonad, tengo que hacer algo. Sí. Ahí está. Dale. Ronda 1. Perfecto. Qué buena animación, la verdad. Dios. Para empezar, necesitas que de a uno vayan tirando las iniciativas. Para eso lo voy a poner. Bien. Vayan tirando iniciativas. Arrancaron re bien. No, ya lo había lanzado. ¿Quién me faltó? ¿Qué? Fran, iniciativa, por favor. No, no salieron los dados. Mil disculpas. Sí, sí, fueron saliendo. Ah, sí, yo no los veo. Uh-huh. Revisá si tenés activado lo de los dados 3D. Ahí está, ahí está. Habilitar dados 3D. Ahí está, ahí está. Lanzar automático. Listo, listo. Ahora debería tener los dados. Ahí tenés un dado. Lo estoy viendo. Bien, esas fueron sus tiradas de iniciativa para que vean lo bien que arrancaron el torneo. Y León, ¿podrías bajar un poquito la música? ¿Pides un? Sí, un poco más todavía. ¿Un problema? Y la bajé más bien. Todavía. Gracias. Bien. Las tiradas fueron verdaderamente horrorosas. Ninguno tiene ganas de arrancar. Pero igual van a arrancar Crasor y Sun primeros. Después va a seguir Waise. Y último va a ir Fran. Crasor. Master. Sí. Disculpa. ¿No debería estar en este casillo? ¿Cómo? El personaje de Lee Fei Han no debería estar en la casilla de aquí. ¿Derecho? No, están bien en las casillas, no te preocupes. Ok. Bien. Crasor. Ah, perdón. Carlos. Perdón. Sí. Antes de empezar, una pregunta que estuvo buena ahí en el chat es ¿qué hechizos se lanzaron antes de empezar? Es verdad. Es verdad. Antes de empezar, Crasor, ¿cuál fue? ¿Qué conjuro te tiraste antes de empezar? ¿Carlos? Bueno, lo digo yo, no pasa nada. Crasor, el semiorco paladín, entra al combate en un caballo que tiene el pelo que parece pintado color fuego, deja la melena roja y detallecitos en amarillos que le caen a los costados, entra galopando y el truco que activó fue hallar corcel. Se baja de su corcel y aplaude para que lo vea el público. ¿Por desempate de destreza no iría yo antes que Caso? Pregunto. Sí, no me acuerdo. Gracias. Bien. Y Waise, ¿cuál es tu conjuro? Vale, entonces me puse oscuridad. Entonces todos ¿qué área tiene oscuridad? 15 pies. ¿Podrías poner un aura? Sí. La vamos a poner en un color negrito. Ahí está. No. Todo ese radio negro alrededor de Waise, no hay visión para los oponentes. ¿Está bien? Y ahora sí, arrancamos. Sun, ¿qué haces? Zoom, no te estoy escuchando. Problemas de internet. El boss final de cada competencia. No varía cuando empiece. Sí, de todos los streams. En cuanto digan ustedes. ¿Nos escuchan los demás? Cuando gustéis podemos empezar. Totalmente. Bien. Sun, es tu turno. Creo que está Vox, se le quedó el círculo verde. ¿Cuál es el personaje? Ahí de Sun, es este de acá abajo. Ahí se está mirando. Se lo manda por peor. Bien. Zoom, si nos escuchás, desconectate y volvé a conectarte. Pausa. Claro, hacemos una pausa hasta que se solucione este problemita momentáneo. Ahí dijo voy. Ahí va. Carlos, ¿vos nos escuchás? ¿Castor? Sí, aquí estoy. Ah, sí. ¿Escuchás a Adrián? Sí. No lo escucho. No, ¿me escuchás? Escucho, desconectate y volvete a conectar. Sí, ya lo hice. No, Carlos. Carlos, desconectate y volvete a conectar, porque parece que no escuchas a Adrián. Fíjate si lo tenés bloqueado, tal vez. No lo escucho para nada, me desconecto. Dale. Mientras tanto, Zoom, decinos qué haces. Es tu turno. Vale. ¿Dentro de la ronda de preparación o ya rolando? A ver. Ya rolando. Ya. Bien. Ok. ¿Qué pasó? Empiezo a ver a mis oponentes. Veo que uno se oscurece a su alrededor. Y empiezo a caminar apoyado en mi bastón. Mientras suelto mi calabaza de licor y voy bebiendo en ella. Termino aquí y miro a mi contrincante. A la mujer de piel roja. Hago una reverencia. Señorita, ¿podemos arreglar esto bebiendo o disfrutando? Por favor, decida usted. Y termina mi turno. Perfecto, vamos al turno siguiente. Crasor, tu turno. En la ronda de preparación estuve meditando un conjuro, estuve concentrado. Y justo cuando empezamos, ven como del suelo va saliendo un caballo negro, la crin de fuego y la cola de fuego, y va saliendo justo entre mis pies, por lo que gasto la mitad de movimiento para subirme al caballo, a este caballo espiritual, a este caballo espectral, y le digo rápido a mi compañero, terminemos y vayámonos de aquí. Muevo todo mi movimiento. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tú siempre con tanta prisa, Crasur. Seamos generosos con ellos. Bien, vamos al mientras que sigue. Voy a mi acción va a ser que mientras voy en el caballo, voy casteando un conjuro para mí mismo, que es armadura de Agatis. Perfecto. ¿Qué nivel? No. Nivel 1, perfecto. Listo. Pasamos al siguiente. No, perdón. Es turno de Waise. ¿Qué haces? Te moves hasta ahí, no te estoy escuchando. Disculpa, tenía el micro apagado. Camino hasta aquí, lo señalo, le digo, tus intentos eran inútiles, la maldición ha caído sobre ti. Y voy a lanzarle maldición del Hex. Uh-huh. 33. Bien. Ahora no voy a gastar mi segundo conjuro y voy a preparar mi acción. Cuando se acerque alguien a mi rango a golpearme, voy a golpearlo antes de que él me golpee. Y como es mi acción y tengo multiataque, tengo entendido que puedo hacer ambos ataques. ¿Vas a estar preparando? Sí, está bien. Estoy preparando mi acción de ataque. Sí. Perdón, no. ¿Cómo? El ataque extra dice que funciona si usas la acción de ataque en tu turno. Vale, perfecto. Entonces, no, tenés un solo ataque. Bien, pasamos a Fran. Fran. De ojos amarillentos. ¿Escucha? Sí, te escuchamos. ¿Escucha? Perfecto. Entonces esta tiefling de ojos amarillentos va a escuchar la propuesta de su rival. Le va a decir: no vengo a beber con desconocidos. Y notando esta presencia amenazante de los sujetos, actualmente voy a hacer lo siguiente. Voy a castear Old Person, inmovilizar persona, como el hechizo de level 2. Uh-huh. Voy a elegir como target a Razor, caballo. Perfecto. Entonces, tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Perfecto. Carlos. 10. La falla, por lo tanto queda... ¿cómo queda? Queda incapacitado. Paralizado. Paralizado. Bien, vamos a agregarle un iconito de estos que marque que está paralizado. Vamos a ponerlo así. ¿Algo más? ¿Plan? Perfecto. Voy a moverme una cantidad determinada de 10. Está ahí. 30 pies de movimiento justo. Móvete. Y ahí voy a acabar mi turno. Perfecto. Vamos con el que sigue. Sun. Bien. Yo llego a ver a Waise. ¿O la oscuridad me lo impide porque se mueve con él? La oscuridad te lo impide porque se mueve con él. La tienen casteada sobre su arma. Hago las, por las dudas, las aclaraciones. Bien. Ok, perfecto. En modo mecánico. Los personajes no lo saben, obviamente. Sí, claro. Dale. Empiezo a caminar hacia esta mujer y en un momento dado me echo a correr. Y de un gran salto, clavando mi bastón en el suelo, termino delante de ella. Sea pues, ha elegido usted divertirnos a golpes. Perfecto. Y termina mi turno. Bien. De hecho, creo que me puedo poner aquí. Dame un segundo, por favor. Llegas. Calculo. Sí, 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 llegas. Sí, llego. Bien. Entonces ahí termina tu turno y vamos con el siguiente. Carlos. Estás inmovilizado. Por lo tanto, vas a perder tu turno y vas a tener que volver a hacerme una tirada de salvación de sabiduría. Ok. Que fue todavía peor. Por lo tanto, seguís apresado. Pareciera que la maldición, lo que haya hecho esta mujer, te sigue apresando y sigue controlando tu cuerpo. Entonces, tu caballo te nota que no te moves, nota que no le decís nada, no le marcás nada y se pone a comer un poquito de pasto que encontró debajo de sus pies. Waise, ¿tu turno? Muy bien, Aldrevan se va a reír. Buen truco. Acabaré con él. Voy a moverme 25 pies hacia adelante para estar a melee. Uh-huh. Y cuando alguien está paralizado le pego con ventaja. Y si le atino es un crítico automático. Así que sí, voy a atinar con ventaja. Dame un segundo. Estoque. Ah, tengo un más 5 aquí porque lo tengo con destreza. Dame un segundo, lo pongo con carisma, por favor. Dale. ¿Listo? Ya. Entonces, estoque. Y son un 18 y un 19. Por lo tanto, es un crítico ya que soy... Ah, bueno, igual el 19 pega. Sí, es, Es crítico automático. Tengo el escudo, son 20. Tengo crítico con 19 por ser Hexblade. Claro. Te tiene marcado, por lo tanto te tiene crítico al 19. Voy a utilizar mi segundo slot de conjuro para gastar castigo arcano o castigo sobrenatural, como aparece en Xanathar, el cual serían 4 de 8 de daño, pero como es crítico son 8 de 8. Serían otros 2 de 8 por el estoque, así que son 10 de 8 más 6, porque se suma mi competencia por ser Hex. Bien, ¿vale? Muchísimos números. Es muy difícil seguirte la cuenta. Voy a tirar con el coso que está acá a la izquierda porque... Ok, ahí son 5. Y wow, qué daño tan malo. Y ok, 20... Dame un segundo, ¿cuántos tiré allí? Ah, solo tiré 8, me faltan los 2 del estoque. Sí. Y todo eso más 6, ¿ok? Por lo tanto serían 26 más 6, 32 de daño. Perfecto. Explícanos bien qué hiciste. Vale. La acción mecánica, no los dados. Como te dije, utilicé castigo arcano. Es como lo que le llamo yo el smite de brujo. En Xanathar hay una invocación sobrenatural que te permite gastar un espacio de conjuro para hacer un D8 y un D8 extra por espacio de conjuro. Por lo tanto, utilicé eso para lanzar este montón de dados con crítico, ¿vale? Sí. Ahora voy a hacer mi segundo ataque porque tengo 2. En ese momento, atacarme recibe 5 daño por frío, por armadura de Agatis. ¿Te descontaste la armadura de Agatis? Sí, vamos despacio. Descontate 5 de vida. Listo, descontado. Que salieron los dados. Vuelve a pegar. Sí, pero una cosa. Voy a rerollar el 12 porque tengo la dote precisión élfica. Para ver si me sale otro crítico. Igual está paralizado, por lo tanto es crítico. Ah, vale, ok, tienes razón, es crítico. Sí. Entonces voy a lanzar los 2 de 8 desde aquí porque no se va a contar como crítico allá. Más 6. Y eso sería... Ok, qué mal daño. Un 11. 11 menos de vida para Crawford. Ya me desconté lo de armadura gaseosa, ¿ok? Y otra cosa que voy a hacer es... Crasher vio que lo golpeé desde este lado, pero con mi invocación sobrenatural... Espera. Ah, no, nada. Me cambié eso, disculpa. Termino turno. Perfecto. Cualquier duda de aclaraciones, Waise ve en la oscuridad por una cuestión de invocación sobrenatural. Por eso puede ver en la oscuridad mágica. ¿Bien? Visión del diablo. Eso. Oscuridad mágica impide ver si sos semielfo, enano, cualquier tipo de cosa, incluso a los drow que tienen visión verdadera en la oscuridad, pero con esta habilidad, visión del diablo, puede ver en la oscuridad, en este tipo de oscuridad, en conjuros de oscuridad mágica. ¿Bien? Por las dudas, porque si no, sí, no tiene mucho sentido este tipo de combate, este tipo de acción. Bien, descontada los puntos de vida, vamos con Fran, tu turno. Tenés al monje borracho al lado tuyo, largándote su precioso aliento ligeramente a la cara. ¿Qué haces? Sante. La señora sin pan va a agarrar la cara y va a decir, ¿no te parece una pérdida de tiempo ya? Desperdiciar 2 turnos de esa forma. Y lo siguiente que va a hacer tirar bola de fuego. No sé, yo centrado. ¿Cómo? ¿Qué estás jugando? Para bola de fuego, ¿cómo? Voy a castear bola de fuego en un punto a 150 pies de mí. Okay. De forma tal, es un punto a mi elección, no hace falta que lo vea, es decir, que puedo atravesarlo a través de la oscuridad. De forma tal que en un radio de 20 pies impacte Krasor, pero no a mi compañero. Y como está paralizado, recibe... no, falla automáticamente la salvación. Sí. Entonces, 8 de 6. Y... soy tan inteligente como para poder rodearlo. 8 de 6. Puedes tirar 5 y 4, cualquier cosa. 8 de 6, un total 20... de 26. Perfecto. No, recuerda, Fran, la dote que llevas, los 3 unos cuentan como 2, así que serían 29. Cierto. Gracias a mi dote de... adverso elemental, creo que es. Ahí la tiro en el chat. Los 2 cuentan como... los 1, perdón, cuentan como 2. Versado en un elemento. Bien. Nadie lo puede ver, solamente lo puede ver el personaje de Waise, pero Krasor cae desmayado encima de su caballo, se cae por un segundo y pareciera que acaba de fuera de combate. Pero esconde un as bajo la manga que lo vamos a resolver en su siguiente turno. Mientras acá termina el segundo turno, vamos a pasar a lo que sigue. León, ¿alguna cosa que viste? ¿Algo que comentar? Hicieron una pregunta de regla que estaba intentando resolverla. A ver cuál era. Es si una persona... Le lanzaron detener Hold Person a Carlos, pero recibió daño por los ataques de Alderaan. Entonces dejaría de estar paralizado y tendría permiso para... El conjuro no especifica eso. Elige un humanoide porque puedas ver. El objetivo debe superar una tirada al final de cada uno su turno. En ningún momento aclaras. En ningún momento nada. Aclara. Bien. No dije nada, entonces lo siento. Hice lo que pude, Krasor. No pasa nada. Bien, pasamos al que sigue. El monje. Sun, ¿qué haces? Voy a atacar a esta señorita con mi cayado de bambú. Perfecto. Tiraste muchísimas cosas. La caña de bambú. El ataque fue... No, 2 veces. Es 11 para impactar y un 10. Si falla, pues... Bien. Te tiro el ataque desarmado por arte marcial. Perfecto. Ambos lamentablemente fallan. Y tenés tu ataque desarmado. Ok, ahí va. Esto sí impacta. Voy a usar mi reacción. Empiezo a mover mi bastón por encima de mi cabeza y cuando voy a golpearlo hago como que me tropiezo y fallo automáticamente. Luego me recupero y el bastón va por detrás de mí y falla también el ataque, pero me voy dejando caer sobre ella para intentar golpearla y veo que golpeo contra una especie de armadura mágica que no me lo deja. Oh. Bueno, creo que me va a tocar ponerme en serio, señorita. Así que me inclino un poco, me pongo en posición de combate, dejando que mi pañuelo que me cubre la mitad superior del torso salga volando y clavo el bastón en el suelo a luchar. Y termina mi turno. Le terminaste pegando un total de... No le doy porque usó su reacción para... Cochel, verdad, no lo escuché. Por eso me narré que me golpeé contra algo... Perfecto. Alguna armadura mágica. Perfecto, entonces, cuando tratas de dar el golpe, el shelf de la reacción frena este ataque. Y... no sufre daño, por lo tanto no pierde la concentración. Correcto. Acaba de castear otro conjuro, entonces... No es de concentración. Ok. Claro. Ah, pará. ¿Shield? ¿Sí es de concentración? Shield no es de concentración. Perfecto. Dura un round, pero no requiere concentración. Eso. Entonces no cuenta tampoco. Igual. Crasor. En ese momento, cuando estoy desmayado, no sé qué efecto mecánico tenga, y tal vez mi oponente cree que ya estoy noqueado, uh-huh, empiezo a tener ciertas pequeñas convulsiones en el cuerpo, no digo, ah, odio a estos brujos, ah, y ven cómo me levanto de nuevo. Lo que voy a hacer es, voy a imponer manos. Primero que nada, tras despertarte, obviamente salís de la incapacitación, queda cancelado el inmovilizar personas, y gastás imponer manos para toda tu acción. Sí, es correcto. Recuperás un total de 25 puntos de vida. Correcto. Y lo que voy a hacer es movimiento. Bien. Voy a... Con movimiento vas a dar ataque de oportunidad. Sí. Problema. Dale. Es ataque de oportunidad con ventaja porque él se considera cegado. Dale. Sí, es verdad. Dale. Primer ataque. Y voy a re-rolear el 8 para ver si sale un crítico. Ok. Bien, un crítico. Sí. Así que voy a lanzar. El daño sería... Dame un segundo. No sé si allí cuenta el extra. No, está contando solo un +3. No cuenta el extra de maldición del Hex. Por lo tanto es un total de 18 de daño. Bien. Pueden ver cómo Crasor trata de salir cabalgando de esta oscuridad total. Y cuando se está yendo recibe un... ¿Cuál es tu arma, Waze? Me olvidé. Un estoque. Un estoque. Un estoque. Cuando está saliendo de esto recibe un pinchazo en la parte de atrás de la espalda mientras se iba, que le baja muchos puntos de vida. Bien. Y hasta acá. Perfecto. Si tienen dudas, me muevo 60 pies por velocidad de caballo. Sí, está bien. Sí. Bien. Pasamos a el siguiente. Waze, ¿es tu turno? Vale, perfecto. Veo que mi oponente está huyendo de mí, lo veo bastante mal. Y no me quedan muchos conjuros, así que voy a moverme hasta aquí. Uh-huh. Voy a moverme hasta aquí y voy a intentar atacarlo con Eldritch Blast. Bien. Un ataque normal. Sí, exacto. Esta vez no tiene ventaja. La verdad es que no me está apareciendo aquí el Eldritch porque creo que no lo configuré bien. ¿Crees que pueda lanzar solamente el de 20 o va con un +6? Obviamente. Vale. Entonces voy a lanzar +6. Dale. Voy a lanzar 2, pero no es ventaja. Son 2 ataques. ¿Ok? Sí, sí. Vale. Son un... Dame un segundo que se me desconfiguró y no puedo ver qué salió. Son un 25. 17. Y salió un 19 en el dado, ¿cierto? Se considera crítico. ¿Eso no es para tu arma? No. Dame un segundo, lo leo, ¿ok? Si quieres lo digo. Voy a enviarlo... no te preocupes, mantenerlo así. Lo resolvemos después. Ambos ataques pegan. Vale. Igual, dame un segundo, solo un segundo. Maldición del filo maléfico como acción adicional, bla 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 bla. Consigues un bonificador a las tiradas de daño y cualquier ataque que realices contra la criatura maldita. Cualquier tirada de ataque, no dice ataque de arma. Entonces, ambos pegan. Son 20. Uno es un de 10 y el otro es 2 de 10. Voy a tirar 3 de 10. Y consigo un bonificador. Dame un segundo, voy a revisar si eso es con ataque de arma. No, a las tiradas de daño. Así que le puedo sumar mi competencia. Serían 3 de 10 más 6. En este momento no puedo ver el chat por algún motivo. No puedo entrar. Se me abrió como otra pestaña. No pasa nada. En total son 19 más 6. 19 más 12. 25, lo cual vuelve a bajar a cero los puntos de vida de Crasor, que en este momento queda incapacitado y fuera de combate. Ok. Lo ven caerse del caballo y ven que el caballo dice hasta luego y se va galopando porque no quiere que le prendan fuego, ya se quemó los pelitos del acril con la bola de fuego. ¿Algo más, Waise? Termino mi turno. Perfecto. Fran, tu turno. Efectivamente, señores. Y de vuelta viendo patéticos intentos de este señor mayor por intentar pegarme, voy a irme muy jocosa, dándome 30 pies hasta esta dirección. Paso brumoso. ¿Vas en esa dirección? Te hechizo. Esa dirección. Perfecto. Bien. Me transporto. Le hago un saludo con la mano. Bien. Y digo, agárrame si puedes, viejete. Y... al gastar paso brumoso, no da ataque de oportunidad, y ahí, como hace paso brumoso, por más que se traslade en este camino, no está pisando, por lo tanto no se resbala con todo lo que es el borde de la pileta, que está resbaloso por el agua. Zafaste de la tirada de salvación de destreza. Finalmente. Esa fue tu opción. Esa fue mi acción adicional. Mi señorita, sin pan no como, va a empezar a gestar en sus manos el hilo. Va a utilizar rayo de escarcha contra el monje. Perfecto. Rayo de escarcha, haces un ataque a distancia. Efectivamente, tengo que hacer la tirada. Denme un segundo que no estoy encontrando. Acá estamos. Vaya. Bueno, y me voy a mover 30 pies. Dale. Así, en la siguiente dirección. Adentrándome... o sea, no adentrándome perfectamente, pero cerca de la oscuridad de mi compañero. Dale. Diagonal, por supuesto, para no resbalarme y caerme. Bien. Siguiente. Acá termina el tercer turno. Sun, es tu turno. Veo que me lanza un rayo de escarcha que esquivo bebiendo de mi calabaza, simplemente sin percatarme de que me están lanzando algo. No me gusta cuando se echan a correr los cobardes. Pero bueno, cada quien aprovecha lo que tiene. A ver, sería... hasta aquí. Voy a poner aquí. Bien. Y voy a... no sé si se puede preparar la acción por si se acerca a alguno, para intentar atacar. Puedes preparar la acción, puedes ponerte en posición de esquivar, es decisión tuya. No, me preparo para atacar si se acerca alguno de los dos. Bien. Acción preparada. Siguiente. Crasor está tirado en el piso, así que lamentablemente él no va. Waise. Ok, ya estoy. En esta ocasión creo que sería imprudente dejar a compañero cegado, pero igualmente voy a avanzar hasta aquí y a decirle retrocede. Entonces, una vez avanzo hasta allí, estando a 10 pies, voy a intentar atacarlo con 2 Eldritch Blast, pegándole con ventaja ya que él se considera cegado. Sí. Él no tiene la marca. No, no tiene la marca, pero está cegado por... No, no, sí, era declaración nada más. ¿Ataque? Ok, entonces, como te dije, el Drift Blast no lo puedo configurar bien en la ficha y voy a tirar los dos dados para un ataque. Eso sería... dame un segundo, un 2 y un 6. Voy a rerolear el 2. Voy a rerolear el 2 con precisión élfica. el cual es un 8. Y es solo un 14. No creo que pegue. Ambos. Esto es ambos el primer Drift Blast. Así que voy a lanzar mi segundo Drift Blast. Va el segundo. Y son... Bien. Un crítico. Me quedo con el crítico. Y voy a lanzarle los 2 de 10 del Eldritch Blast, haciéndole un total de 9 de daño. Listo. Perfecto. Descontate los 9 de daño, por favor. Ya. Listo. Y es turno de... Fran, nuevamente. Estoy completamente cegada. Ajá. Nada a mi alrededor. Entonces, lo que hago es escuchar la voz de mi compañero y efectivamente seguir sus órdenes. Voy a... O al norte, espaldas. Voy a preparar mi acción. Apenas vea una pizca, una pequeña parte de mi enemigo, voy a utilizar inmovilizar persona, hold person, no me acuerdo cómo es en español, disculpas. Inmovilizar persona, perfecto. Ese es tu turno, pasamos al siguiente. Nadie se te acercó, Sun, así que tu turno anterior quedó... Pero noté de dónde venía el ataque, ¿no? O sea, en la dirección en la que me atacaron. Estás por donde te atacaron, pero no estarías teniendo igual visión. ¿Podrías...? Vale, pero... ¿Puedo ponerme aquí? Sí. Eso sí te lo permito. ¿Y si es que tengo a alguien cerca? Para pegarle. Si querés, puedes realizar un ataque. Todos los ataques que hagas van a ser con desventaja. Muy bien. Vamos a van dos ataques de mi callado de... Voy a... Dos ataques con mi callado de bambú, ¿vale? Dale. El segundo impacta. Sí, me pega el segundo impacta. Bien. Son 6 de daño. Voy usando mi bastón a modo de una persona ciega y cuando toco algo más duro de lo que debería ser y que está más arriba del suelo, golpeo con toda mi fuerza y escucho una pequeña queja. Y gasto un punto de ki para hacer una ráfaga de golpes pegándome todo lo que pueda a esa persona. Te lanzo dos ataques con desventaja del puño, ¿vale? Ok. Sí. ¿No? Ay, es crítico. Wow, qué buenas tiradas. Sí, ¿qué salió? 20 y 27, pega. Ahí me voy restando la vida. También quiero que mi rival... Sí. Voy a gastar otro punto más de aquí. Vale. Porque ha sufrido un impacto sin arma y debe realizar una tirada de constitución, de salvación de constitución, por favor. Para evitar el golpe aturdido. Vale, voy a lanzar varias porque tengo que hacer 2 para mantener concentración. No, solo... Ah, sí, vale. Tienes que hacer las concentraciones. La dificultad de la primera... Ambas son 10. Porque ninguna de las dos me pegó 20 o más. Así que voy a hacer 3 salvaciones de constitución. Es 10. No. Es 10 más lo que fue de daño. No, es 10 o la mitad del daño, el que sea más alto. O la mitad del daño, lo que sea más alto, correcto. Sí. Ok, listo. Entonces voy a realizar las dos primeras para salvación sobre el conjuro. Vale, paso la primera. Mantengo, creo que el 10 cuenta como que la paso, ¿cierto? O sea, creo que sí. 10, llega a 10. Sí, cuenta como superada. Entonces no desaparece oscuridad y ahora voy a tirar una para el puñetazo aturdidor, que es un 14. Tú me dices si la paso. Vale, pero tendrías que superar primero las 3 de concentración, porque te pegué 3 veces. ¿Me pegaste 2 veces? No, 2. 2. Ah, vale, perfecto. Perdón. 2. Vale, el 14, sí. En tirada de salvación, el número... Sí, lo pasas, correcto. Vale, perfecto. Lo superas, así que no quedas inmovilizado. Bueno. Y ahora... Ahora... Sí. Espera. Y ahora haz una tirada de salvación de fuerza, porfa, para no ser empujado. Tengo entendido que es una vez por turno que puedes aplicar un efecto en tu ráfaga de golpes. Pero voy a lanzarla por si algo, ¿ok? Es un 14. Vale, pero leo ahora mismo. No, porque uno es gastando mi acción adicional como parte de la ráfaga de golpes y el otro es por haberte impactado con ráfaga de golpes. Bueno, pase ambas. Perfecto, pues ya está. Bien. Termino mi turno. Perfecto. Pasamos al que sigue. Viene a ser... déjenme un segundo que justo tuvo un problemita de luz. Crasor está desmayado, así que el siguiente es Waise. Ok. Entonces, Aldebrand, sin retroceder, va a mantener su estrategia. Aunque fue apaleado y ha recibido varios golpes que lo dejaron mucho más macullado que todo el resto del combate, toma su espada en alto y se dispone a atacar. Así que voy a tirarlos acá. No, voy a atacar con el estoque. Esta vez sí puedo tirarlos de acá. Tiro con ventaja porque le está cegado. Rapier. Aquí va el primer ataque. Voy a rerolear uno de los dos 16 para ver, crítico por favor. Y no sé si con un 16 le pego, la verdad. No. Tu CA es 17, no pega. Vale. Y voy a hacer mi segundo ataque. Dale. Vuelve a ir con ventaja. Un segundo. Vale, creo que el 22 pega, pero voy a rerolear el 18 para ver si saco un crítico. Y creo que ninguno es crítico, dame un segundo. El 22 fue un 16, vale. Igual pegó crítico solo con 20 porque no tiene marca. Bueno, entonces voy a realizarle un daño normal, que sería un D8 más 3. Vale, 9 de daño perforante. Y ahora, generando ataque de oportunidad, lo voy a recibir con desventaja porque él está cegado. Sí. Voy a moverme, dame un segundo, 30 pies hacia acá. Hacia abajo. Recuerden que si queda visible... Tienen que hacer una tirada de salvación de sabiduría para inmovilizar personas. Exacto. Pero antes puede realizarme el ataque porque me ataca cuando estoy escapando de oscuridad. Así que puede atacarme con desventaja. Ok, pues te voy a intentar atacar. No me pega. Maldita desventaja. Te has salvado de dos críticos, tío. Sí. Y ahora tienes que hacer salvación de sabiduría, creo. Uso mi reacción para castear efectivamente inmovilizar personas. Bien. Estoy con problemas. Tira de salvación de sabiduría. Por favor. Vale, pero no tengo, por ser elfo, no tengo ventaja en las tiradas de salvación para evitar ser hechizado y demás. ¿O no cuenta con este hechizo? Este estado es paralizado. No, se están durmiendo. Por eso lo estoy preguntando. Vale, pero me están durmiendo. No pueden dormir un elfo. No te están durmiendo. Ni te están hechizando. Te están tratando de paralizar. De apresarte. Vale, por tanto no. Es la duda que tenía. Ok, sí. Perfecto. Bien. La tirada, por favor. Un segundo que no sé por qué. De repente no puedo explicar mi ahora. Ahí te va la tirada de salvación. ¿No sacó uno en la sabiduría? Está ahí arriba. Anteriormente, sí. Ay, mira, sí, está aquí arriba. Sí se tiró. Vale, perdona, no lo había visto. Salió un 1, es un crítico que no tiene variante. Teniendo uno... Sí. Vale. Bien. Queda inmovilizadísimo por ese 1. Y tras moverse, vuelve a ser turno de Fran. Me enseñaron a trabajar con sujetos complicados y has dado un buen duelo, pero creo que es momento de finalizarlo. Y de vuelta voy a hacer un chasquido con los dedos y en cierto punto del mapa, ajustando más o menos, tirando al... Es complicado, ¿no? En esta área, bien, 20 pies, voy a largar una bola de fuego que falla automáticamente la tirada por estar paralizado. Sí, hacemos la tirada de daño. Denme un segundo que mi computadora es lerda. Ese 1 se cuenta como un 2. Sí. Bien, ¿cuánto es de daño en total? 34 puntos de daño. Bien, la vida de nuestro compañero queda en 0. Entonces, ahora descripción. En cuanto lo ve y le toca su turno y su posibilidad, la Tiflin castea, chasqueando los dedos, una bola de fuego, una distancia que le fue justa para calcular. Y pueden ver cómo ¡pum! El monje revolea su carrita con vino, como no me acuerdo el nombre, cuando se le está por escapar, la vuelve a agarrar y se queda desmayado agarrando su carcaja o su alcohol del último momento, calabaza. Y hasta acá el primer combate. Inmediatamente ven como 3 clérigas entran al combate, entran en la escena, agarran a los heridos y se los llevan arrastrando. Y hasta ahí el primer combate. Master, ¿puedo hacer una intervención pequeña ahora, por finalización o no? Pequeña, dale. Sí, eso es lo de rol. Una vez que caen los dos oponentes, levanto mi espada en alto y la oscuridad se disipa, como si se metiera dentro del estoque. Miro a mi compañera, bien hecho, como siempre, le hago una reverencia y voy a hacer la salida. Bien, hasta ahí el primer combate. Bien, ya estamos en... Oye, me sacó de Roll20 y no me deja volver a entrar. Ahora te lo reviso. Mientras tanto, por favor, los combatientes, gracias. Un ratito de silencio. Mientras tanto, te escuchas a mí, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, te escucha. Bien. Hubo varias preguntas mecánicas sobre cómo funciona la oscuridad y cómo funciona la oscuridad que está dentro de un objeto. El personaje tiene, no importa dónde esté la oscuridad, si está manteniendo la concentración, tiene que mantener. Y se estuvo concentrando durante todo el combate. Cada vez que surgió una oportunidad de perder la concentración, lo estuvo haciendo. Que fueron las tiradas que hizo, por ejemplo, cuando le pegó con el monje. Ahí todos ataques sin armas. Y hay una pregunta que hicieron que me llama la atención, que es sobre la marca del Hexblade. Si requiere concentración. La marca del Hexblade. ¿Me escuchás? Sí. Ah, perfecto. Por las dudas. La marca del Hexblade, que yo recuerde, no requiere concentración. Ahora... en el descanso que hacemos ahora, mientras hablo también con los chicos, lo reviso. Bien, pero que yo recuerde, no requiere concentración. Bien. ¿Cómo, por las dudas, cómo se llama la habilidad? Waise, ¿la tenés ahí? Maldición del filo maléfico. La envié a Roll20. Bien. Bien. Claro, no es un hechizo que requiera concentración, así que no se preocupen, no puede perder la concentración. Tengo una pregunta mecánica, disculpen. Se me olvidó hacerlo, pero se supone que cuando Crasor dice cuando tu objetivo muere, recuperas tantos puntos como tu nivel de brujo más carisma. En este caso serían 8. Se supone que aquí no muere, solo queda desmayado. ¿Podría curarme con esto? Deberías poder, sí, en este caso sí. Okay, así gracias. Que... contalo como que te lo sumas. Bien. Me silencias un minuto en el stream, Leon, que quiero hablar con los chicos un cosito. Sí, Perfecto. Yo tenía una pregunta para Leo, que la hice, pero la escribí por aquí, como no estoy intentando entrar en esto. ¿Qué pregunta? Decime. Te pregunto porque yo siempre lo he hecho como que no, y lo tengo entendido, pero ¿los conjuros duplican su daño en los críticos? Tenía entendido que solo podían impactar fijo, pero nunca duplicaban su daño. Pero no, ahora me surgió la duda en el torneo por lo que pasó. Ahora Aadria aplicó la regla, sí, pero en quinta edición la regla general es que cualquier ataque, no importa cómo sea, puede generar crítico. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Ahora vamos a reacomodar el escenario y van a terminar ahí con los personajes, pero quiero agradecerle a todas las personas que están acá. Si nos dan unos minutos, ahora ya volvemos. ¿Oh? No. Ahí está, estaba muteado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieren que continuemos? Ahora hola. Sí. Dale, dale, dale. Mientras... Bien. Ahora sí, vamos a charlar un poco sobre la primera ronda y cómo fue, qué pasó. Hubo bastantes dudas al respecto de las reglas, sobre cómo funciona cada personaje y esas cosas. Está bien, no hay ningún problema. Las pueden hacer por el chat, las vamos a tratar de responder lo mejor que podamos y lo más rápido que podamos. Pero creo que casi todas giraron en torno a la oscuridad y a la concentración. Claro. La oscuridad es eso. Si le impacta, va a tener que hacer tira de concentración. Al no gastar conjuros que requieran concentración, no la pierde. Claro. Bien. Que fue exactamente lo que pasó, porque la maldición tendría que ser como una habilidad. Nada más. Ya tiramos la predicción para el segundo, para que puedan votar quién gana el segundo combate. El anterior. Importante, si vuelve a ganar tipo de... Está tirando magia sin parar. Gana, porque esa mejora 3. Ganando el segundo ya ellos pasan a la siguiente ronda. Sí. Mientras tanto quiero... Uy. ¿Ya se llevó a cabo la predicción? Ya tiré la primera, resolví quién es y acabo de poner para que voten para la segunda. Buenísimo. Pues sí. Algo importante que me gustaría que nos digan en el chat es cómo les va pareciendo, qué tal... si les gusta o no, qué cosas se pueden mejorar. Todo ese feedback a nosotros nos sirve muchísimo, si lo pueden hacer. Por lo menos para mejorar para el domingo que sí, y así para todo. Bueno, cuando quieras, vamos. Bien, ya estamos todos. Así que vamos a pasar a el Coliseo directamente. Volvemos acá. Vuelven a pasar las mismas cosas. Crasor se sube a su caballo. Crasor castea a su caballo y lo hace aparecer. Y Waise se cubre en oscuridad total con los conjuros. ¿Alguna otra acción que quieran hacer antes de eso? Solamente pueden Sun o Fran. Bien. Lo voy a tomar como un no, ese silencio. Disculpa, y le voy a pedir. No. Y le voy a pedir que. Estaba embuteado, perdón. Te iba a preguntar, ¿puede ser cualquier tipo de acción? ¿O solo una acción de peso? Me refiero, porque. ¿Podría ser una acción de movimiento? Para acercarme en mi. Vale, perfecto. No, solo pues, acciones de. Dale. Ahí está, termino. Listo. Bien, entonces vamos a hacer las tiradas de iniciativa nuevamente para ver quién arranca. A ver si ahora salen mejor que un 10, por lo menos. Parezca que tengan ganas de pelear, por lo menos. Ahí va. 18 Waise. Bien, él sí quiere. Los demás, por favor, también. Crasor no quiere pelear, no quiere iniciativa. De repente no escucho a Aadria. Creo que se cayó un segundo. Si no me escuchás, entra y vuelve. ¿A mí me escuchan o no? Te escucho. Listo. Vale, iniciativa. ¿Zoom, vos me escuchás? No, ahí está. Sí. Crasor, ¿hay que agregarle algo a tu iniciativa? No, es un 0. ¿Tenés algo en destreza? Es un 0 puro. Perfecto. Ya está Lee, ya están todas las iniciativas, entonces vamos a ponerlas en orden. Mientras tanto, yo voy a darle inicio oficial a la segunda. Perfecto. Y arrancamos la segunda ronda. El primero en moverse es Waise. ¿Qué haces? Ya. Es que apago mi micro. Ahora sí me escuchas. Sí, te escucho. Vale, perfecto. Yo voy a moverme 25 pies hasta aquí. ¿Sí? Y después de eso, rodado en oscuridad, voy a apuntar mi estoque hacia un objetivo diferente. Esta vez voy a apuntarle al monje que me dio varios golpes en la ronda anterior. Y voy a realizarle... ¿Cuánto de distancia tiene tu... Blast pega 120 pies. ¿Tu maleficio? No es el maleficio. No, tu maleficio. 30 pies. Ah, okay. Igual, si me alejo 30 pies, el maleficio no se acaba. Pero para lanzarlo, tengo que estar a 30 pies. ¿Ok? Ok, entonces, perfecto. Voy a apuntarle al monje. Y voy a lanzar tirada normal. Es un D20 más 6. Ok, ese falla. Y voy a lanzar otro. ¿Falla? Segundo. Ok, ambos fallan, creo. También falla. Vale. Una vez que ambos conjuros fallan, voy a moverme otros 5 pies hacia esta dirección. Perfecto. Y termino mi turno. Vamos con el siguiente. Fran. Vamos con la segunda ronda. Vamos a empezar agro con mi compañero. Voy a intentar golpear al monje con una descarga de fuego. Dale, distancia. Estamos a 90 pies. La descarga de fuego es de 120. Perfecto. Y tenemos acá. Wow. Es un crítico que impacta, como habíamos marcado. Al ser un ataque, tu precisión se considera que fue excelente y eso marca el crítico. Entonces fuiste preciso y le diste en un lugar donde le duele más. Por lo tanto, sí tiene dados de más, muchos dados. Y esto es 6 más 9 y 5, ¿no? 9 más 5. Es un total de 14 de daño. 14 de daño. Sí. Y voy a aprovechar mi movimiento. Voy a irme un poquito más atrás. Bien. Un descontate. Bien, perfecto. Y vamos con el que sigue. Fun, ¿es tu turno? Mi personaje se va a echar a correr, seguramente, hasta aquí. Hasta ahí, perfecto. No entras. Puedo entras moverme en más arriba incluso. Sí. Sí. El único que me va a poder ver es este, el único que me va a poder pegar es él. Prefiero que me pegue uno que me peguen dos. Perfecto. Entonces esto es... sí, no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Estaba pensando en gastar aquí, pero no puedo. Crasor, tu turno. Perfecto. Lo que voy a hacer es, de igual manera, gastar mitad de mi movimiento para subirme al caballo y empezar a moverme. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y de repente ven cómo le con las riendas agito más y empieza a correr mi caballo. Línea recta hasta estar aquí. Bien. Dentro de todo tenés una percepción de cuál puede ser el centro. Y tras lo que fue el combate anterior te puedes dar cuenta que en el centro es donde está tu enemigo. Por eso podemos decir que no te le subiste a caballito. Bien. Perfecto. Y con mi acción bonus voy a preparar imbuir mi lanza de caballería en fuego con el castigo abrasador. Perfecto. Entonces gastas tu acción en correr y tu acción bonus en imbuir tu arma. Correcto. Ahí termina el primer turno. Un turno de preparación dentro de todo. Se vinieron todos del lado derecho del mapa. Siguiente. Waze. Bien. Voy a destrabarme y a moverme 30 pies hasta acá, evitando el piso resbaloso. Haces acción de destrabarte. Exacto, y con mi acción bonus voy a lanzarle maldición del Hexacrasor. Perfecto. Y termino mi turno. Bien. ¿Fran? Perfecto. Voy a intentar ser menos violento que mi turno anterior. Y están a una distancia de 45 y 60 pies justo de mí. Así que lo que voy a hacer va a ser lanzar inmovilizar persona como hechizo de nivel 3 para afectar a dos enemigos que pueda haber. Tienen que hacer ambos una tirada de salvación de sabiduría. Ambos una tirada de salvación de sabiduría, por favor. Esa... Bien. Krasor no la supera, queda inmovilizado, pero el monje la supera. Y ese va a ser todo mi turno. Perfecto. No te lanzo un beso a la señorita y le guiño un ojo. ¿No te moves? Estoy bien. No me muevo. Perfecto. Después de darle un beso a la señorita, ¿qué hace? Haces un... Me meto aquí. Busco mi rival y luego me planteo por aquí. Tenés todo tu movimiento gracias al ser un monje. ¿Consideras que esa es una posición que te sirve? ¿Algo más? No va a poder seguir alejándose de nosotros porque delante tiene a Crash. Y voy a atacarle. Bien. Dos ataques con mi bastón. Tenés desventaja, recordá. Disculpa, sí, si estás buscando la regla de flanqueo, tu compañero está inmovilizado y no consigue ventaja. Así que... No estoy buscando eso. Y para estar flanqueado primero yo tendría que ver y no veo. Entonces no tiene sentido. Estoy buscando que tú no puedas alejarte de los dos a la vez, sino que o te alejas de uno o te alejas del otro. Lo entendí, por eso. No es flanqueo y tenés desventaja. Uf, 40.000. El primero pega. Es un 22 y un 13. El primero pega y el segundo no. Así que... Bien, gasto un punto de aquí y añado una ráfaga de golpes. ¿Ok? Tiempo, vamos en orden. Que yo tengo que ir calculando las concentraciones. La primera te hace 7 de daño, Waise. Son dos ataques que me impactan. Voy a tirar dos salvaciones. Ambas con CD10. Ok. Sí. Ah, tiré dos porque tenía ventaja y falló ambas. Así que pierdo oscuridad. Bien. Se pierde la oscuridad. ¿Cómo era esto? Acá, ¿no? Casi le pongo 150 oscuridad. Entonces, si pierde con el primer ataque de bambú que le doy, que es de un 8, el segundo... no, porque se acoge de la izquierda. No influye en nada, pero se lleva dos ataques entonces. Un 5 y un 8 son 13 de daño que se llevaría en esta ronda. Ok, vale. 13 de vida menos Waise. Sí, ya lo noté. Y ya está descubierto. Y no vas a poder... Bueno, de hecho, gasto otro ki más para que... Un golpe aturdido, por favor. Bien. Tira de salvación de constitución. Sí. Vale, lleva. Perdón, tiré con ventaja. No sé cómo... ¿Quieres que tire? ¿Puedo tirar sin ventaja o cómo? Saca de la ventaja y vuelve a tirar. Vale, normal. Coge el de la izquierda si quieres. Bueno, como quieras. Bien. Para el siguiente voy a... Si no lo superas, voy a considerar quedarme con que no lo supera. Pero en este caso pedí que vuelva a tirar. No. O sea, si les parece justo todo, quedémonos con el 7 y quedo aturdido. Normalmente yo cogería siempre de la izquierda, que es el primer dado. Pero como quieran. A mí Aadria pidió tirar de nuevo. Por eso yo pedí tirar. Vamos a mantenerlo así. Para el siguiente vemos. Bien. No quedas estuneado. Y vamos con el siguiente, que es... No me acuerdo. Crasor. Tenés que salir de la inmovilización. Así que es una tirada de salvación de sabiduría. Perfecto. 14 la dificultad. ¿Cuánto era la dificultad? 14. 14. ¿La supera? 14. Al igualarla. Perfecto. La supera. No estás inmovilizado, pero ese es tu turno. Ok, todo el turno fue de salir. Ok, perfecto. Sí. Lo digo. Que empiece lo bueno. Y es tu turno, Waise. Ok, vale. Esto se está poniendo interesante. Dame un segundo. Voy a castearme armadura de Agathis y voy a moverme hasta aquí. Armadura de Agathis como conjuro de nivel 3, obviamente, porque es el único espacio de conjuro que tengo porque soy brujo. Perfecto, eso te da 15 de vida. Sí, ya me lo puse. Perfecto. Y listo, ese es el turno. Bien. Fran. Fran. Está muteado. Ah, perfecto. Todo este tiempo estaba hablando muteado. Genial. Voy a utilizar, voy a dejar esto de, voy a ser más piadoso y voy a ir directamente a los golpes. Rayo abrasador para mi oponente monje. Rayo abrasador lo que hace es largar 3 rayos de fuego. Así que tengo que hacer 3 tiradas de ataque con ese hechizo. Creas 3 y lanza. Perfecto. Hazlas. Una a la vez. Hacer las 3 juntas, no pasa nada. El primero es un 1. Perfecto. 6, 6, 6. Tirarlos todos. Y después pasa, Tenemos un 1. Un 20 que impacta. Y ahí va el último. Y un 19 que también impacta. ¿Largo los daños? Impactan 2. Impactan 2. El 5 y 9 de daño. Eso da 14. ¿Me vas quitando de 14 en 14? Al parecer. Y ese es tu turno. Vamos con el monje. Efectivamente. Rolísticamente lo voy a narrar así. Doy un salto sobre mi bastón y me pongo detrás de mi contrincante. No, amigo, esta vez no te vas a ir. Y caso, o te va a arrollar él o te voy a arrollar yo. Me acerco un poco con mi mano hacia adelante. El mío te va a doler menos. Y voy a hacerle 2 golpes con mi callado. Dale. Ahora normal, ¿no? Sí. Normal. Ahora normal. Sí. Y impacta 17. Vale. Entonces me saco 10 de la armadura Agathis y recibiste 15 de daño. Vale. Descontate 15. Y... como te ha impactado uno, pue Fíjate, no se puede poner un caído. El chat de Roll20. Ah, ¿verdad que tiene chat esa cosa? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Hola? ¿Ya? Sí. Perfecto, se me había caído. Bien, me acerco, le digo, ahora sí te veo, niño bonito. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 pies. Y hasta arriba del caballo. Ah, verdad. Exacto. Sí. Y lo que voy a hacer es con interacción gratuita con el ambiente. No lo ve porque está con el escudo, pero estoy sacando una red. Y lo que voy a hacer es un multiataque. Y vamos a ver qué es lo que sale. Una duda. Ah, bueno, la escribo. Sí. Bien, tiras una red que sale un 11. La red es 18 tirada. Para la red y 11 para la lanza. En ese orden lo lancé. Primero la red, le aventé la red. Tiene de 5 a 15 pies y después ataque con la lanza. Si tiene de 5 a 15 pies, tiras con desventaja por alcance largo. Claro, te tendrías que posicionar una más adelante. Para tirar de 10 a la red. Sí. Bueno. Ahí está. Listo. Bien. No varía mucho. Tampoco tenías 60 pies de movimiento, así que no pasa nada. Sí. La red sí impacta. Pero estarías soltando tu escudo, hago la aclaración. ¿Bien? Sí, sin problemas. Estás soltando tu escudo y tirando con la mano. Ahora es mi duda, si con la lanza de caballería impacto sería ventaja o no, porque ya está apresado. En este momento no. Me tiraste muy rápido, así que no va. Con más tiempo podría ser, perfecto. Pero en este caso no. Por lo tanto, el ataque con él queda apresado, pero no le impacta la lanza. ¿Bien? Perfecto. Y con mi acción voy a moverme hasta... Mi acción de movimiento, perdón. Pero... bueno. Hasta aquí. Chicos. Pero lo ataca, hay una cosa importante de la red, que es un arma especial, y dice: cuando uses una acción adicional o reacción para atacar con la red, solo podrás realizar un ataque, incluso aunque normalmente puedas hacer más de uno. Es verdad. Okay. Igual no cuenta pero porque la lanza no pegó, es como... así que... Igual, le dejamos ahí. También es como un ataque con dos armas. Sí, pero ya está lo de la red, se supera porque no pasó nada. Seguimos. ¿Mm? Bien. Siguiente turno. Estás apresado. Tengo que abrir el manual. Sí, con apresado tengo desventaja en tirada de ataque, pero dice que puedo hacerle 5 de daño cortante a la red para liberarme. ¿Puedo atacarla y cuál sería la CD de la red? Tiempo. 10. No escuché la pregunta. Está todo o sea, en el chat del rol. Hay dos cosas en la sección de la red. Puedo gastar mi acción en intentar quitármela con una CD 10 o puedo hacerle 5 de daño cortante y liberarme. Me gustaría saber cuál sería la CD para golpearla y luego realizar mi segundo ataque. 10. La tenés encima. 10. Claro, es lo mínimo, es el 10. ¿Y tu ataque contra la red sería con desventaja, porque estás apresado. Sí, totalmente. Pero voy a arriesgarme y voy a realizar ataque con desventaja contra la red. Bien, hace el ataque. Supongo que solo necesito un 10 para darle a la red, así que le pego. Sí. Y voy a tirar el daño, que sería un D8 más 3. Me libero de la red y me queda mi segundo ataque. Te liberas con lo justo de la red, sacaste lo necesario. Bien. Eso fue tu ataque. Sí. Voy a moverme dentro del rango de mi enemigo. Aquí y aquí. Y voy a hacerle un ataque normal con el estoque. Vamos a ver. El cual falla, creo. Falla. Vale, perfecto. Listo. Al... Ese fue mi turno. Bien. Fran, es tu turno. Creo que ya todos sabemos lo que se venía, así que... inmovilizar personas contra Crasur nivel 2. Perfecto. Crasur, tirar salvación de sabiduría. Claro. No la supera, queda inmovilizado. Perfecto. Y me voy a alejar un poco más. Hasta ahí, ya es mi turno. Que vais a pelear tanto, no pasa nada. Él es el que pone la cara. Vos sos la cosa bonita que se aleja. Muy bien. Este está caído. Crasor, tu turno. Tirada de salvación de sabiduría para soltarte del inmovilizar persona. Claro que sí. No lo conseguís. 18, se giró ese 18. Sí, yo también vi el dado caer en 18 y no fue... Es horrible cuando el dado te hace esas cosas. Me asusté. Sí. Bien. Waise, tu turno. Vale, creo que todos sabemos lo que se viene, así que vuelvo a atacar con ventaja, como antes. Dame un segundo. Rapier. Aquí va. Y es un... Recuerda que él tiene la maldición del Hex. Reroleo el 7. Dale. Así que, vale, 17, eso atina. Y recuerda que aquí no se está sumando el daño de la maldición del Hex, así que es más otros 3, son 14. Ahora voy a hacer mi segundo ataque, que también va con ventaja. Tiempo, descontate 14 de vida, Carlos, está agachado. Disculpas. Está paralizado, todos los daños. Ah, es crítico, es crítico. Ok, vale, tiro otro de 8. Vale, muchas gracias. Va un de 8 por el turno anterior, aclaración. Vale, vale. Entonces, 8 más de vida, Crasor. Fueron 22. Bien, descontate más, 8 más de vida, Crasor, por favor. ¿Listo? Ya hice mi segundo ataque con estoque, que fue este 23 y este 8, pero voy a rerolear el 8. Voy a rerolear el 8 por si sale un crítico. Ah, vale, sí, es crítico, se me olvidó. Entonces voy a tirar 2 de 8 más 6, ¿vale? Voy a tirar aquí los 2 de 8, que serían, ok, 12. 12 en total. 12 en total, contate. Vale, y ahora... No vale la pena moverse, me va a alcanzar. Así que me quedo aquí. Bien. Turno de... ¿Cómo se llama? Fran. Citando a uno de mis autores favoritos, Jokern, voy a decir Fireball, enfocado en este punto, 20 pies para Crasor, que falla directamente la salvación de destreza. Y te tiro los damajes. Hola, nivel 3, efectivamente. ¿Se tiró? No, no lo veo. Ahí está. Los 4 unos cuentan como 2. O sea, 4 puntos más a esto es 22, 26. Queda a 0 puntos de vida. No le queda acción a Fran. Pueden ver nuevamente como Crasor se desmaya por un segundo y se vuelve a levantar. Como un semiorco salvaje que se levanta violentamente después de haber caído. Y como dije la otra vez, el inmovilizar persona queda cancelado después de esto. Tienes 1 de vida. ¿Qué haces? Lo voy a mover uno... No, ahí estoy bien. Voy a tronar el cuello así. Le digo... ¿Estás preparado, niño bonito? Y lo voy a atacar. Perfecto. Con la lanza de caballería. Dale. Tiene ventaja por estar en combate montado. Hizo el primer ataque que impacta y el segundo no. Bueno. El primero, recuerda que había castigo abrasador. Castigo abrasador tiene concentración, lo pierdes si caes a 6 puntos. Ok. Pero con el... ¿Se llama? Es un 11 de daño primero, güey. Y voy a usar el castigo divino de todo paladín, que al impactar te puedo volver a hacer más daño. No mal recuerdo, son 2 de 8 más. ¿Sí? Ya te digo. Sí, 2 de 8 más. Y el... Que me diga el máster que lo que sucede. 11 más. Queda a 1 de vida. Perfecto. Y con el... Usaré mi canalización divina para el impacto certero. Que me suba más 10 a un ataque. Ok. Más 10 a una tirada. Exacto, a un ataque, pero no a un daño. Por eso. ¿Eso para el siguiente turno? No, para el que pasó. Para la segunda ataque de lanza. Ya atacaste 2 veces con la lanza. Eso. O sea, sí, pero él se refiere que... Ah, para el 17, para que tenga un poco... Para tener un 27. Tendría que haberlo dicho antes de que... Pero tendrías que haberme lo dicho antes. Si pega o no pega. Entonces, sí, permíteme. Y para saber cómo iba, para si lo mataba con el anterior, no gastarlo, sino atacar con el... Eso era mi duda. Ah, entonces, a ver, te lo voy a permitir, pero recordemos, tienen que avisar, si van a hacer esas cosas de calcular, no pueden tirar todos los dados al mismo tiempo. Ah, ok. ¿Está bien? Tienen que tener ese cuidado, porque no, si no me están como haciendo cosas, si pasa esto, hago esto, es como... Si no lo mato, hace 3 horas le agregué veneno al arma. No funciona así. ¿Está bien? Perfecto. Tienen que tener ese cuento. Por lo que estoy diciendo, no lo... Con esa lógica no lo voy a permitir. Si querés, me pongo los 0 puntos. Yo creo que está bien por esta vez porque no se había aclarado antes. Si vos lo aceptás, el maestro de cierta manera lo decía. Vale, yo lo acepto. Vos lo aceptás, Waise, perfecto. 0 puntos. Vale, perfecto. ¿Crasor? Y sí. Aquí. Va a quedar en un punto ciego de... Creo que ahí estoy en punto ciego. Sí. Donde estabas antes, fíjate. Bien. Estaba más o menos bien. Cuidado, chicos, con empezar en el turno de su compañero a mover los palitos, porque eso es información que están dando. Sean inteligentes, cuídense ustedes en sus cosas. Bien. Lo mismo, no empiecen a marcar la visión de su compañero, porque el movimiento de su compañero, porque no es algo que pudieran calcular. Siguiente. Este que está acá, me olvidé, pero está tirado en el piso, desmayado, 2 caídos, y... Como es su turno, pero está caído, no va a hacer nada. Turno de Fran. Efectivamente. Master. ¿Ahí tendría visión de mi enemigo? Sí. Perfecto. Entonces déjeme ver. Ahí. Perfecto. Justo en la puerta. Bien, móvete. Ahí estamos. Y voy a gritar, niño bonito, mis cuernos. Y voy a usar un castigo abrasador. Escúchame, un rayo abrasador de nivel 2. Así que tengo que hacer 3 tiradas de ataque con mis rayos. Perfecto. ¿Tiré? 18. Uno. Eso impacta. ¿Pega? Y bueno, vamos a ver qué onda los otros 2. Dale. Eso es un 1, no impacta. Le pegas al cadáver de Waise. Y el último tampoco impacta. Digo, en el primero sí. A la distancia que estás, tirás el ataque. Sale tu rayo directamente desde tu mano. Gira. pasa por encima de ambos cuerpos e impacta en el jinete que se está alejando todo lo que puede mientras tu rayo lo persigue. El rayo va más rápido, es un misil a su espalda que le pega en la parte posterior, cerca de las costillas, y lo termina arrojando del caballo. Nuevamente el caballo trata de separarse de su jinete y opta por tratar de pegar un salto y treparse a la grada. La gente que está ahí empieza a correr para alejarse. No sé quién estará parado en esa posición, pero esquiva este caballo. Tu segundo ataque le pega a Waise y tu compañero se retuerce en el aire, en el piso, perdón, y un poquito chamuscado queda por tu culpa. Nuevamente ven entrar a las clérigas a ayudar, a llevarse a los tres caídos en este momento. Y acá termina el combate. Felicitaciones a Waise y a Fran por haber ganado el combate. Una estrategia sorprendente, interesante y genial. La vuelta de tuercas que encontraron rápidamente Sun y Carlos para desvirtuar esa oscuridad que nos estaba poniendo Waise. Quiero agregar algo más. Que los dados no estuvieron con Carlos. No, Carlos, pobre. Los dados te odian. Siempre a uno, sí. Siempre a dos. Hay días buenos, hay días malos. Fue buenísimo, en verdad. Estuvo muy divertido, muy chicos, la verdad. Muy, muy divertido. Mucha tensión. Fue buenísimo. La segunda creí que iba a perder. Quiero agradecerles por participar y ponerle onda y que sea dinámico. Y quiero agradecerle también a la gente que nos está mirando, que nos acompañó durante todo el stream. Importante para cualquiera que nos haya mirado o los que participaron, si tienen algún feedback de algo que se les ocurrió que podemos mejorar, por favor háganoslo llegar por Discord, por Instagram, por donde sea, que nos va a venir muy muy bien. No sé si Aadria, vos querés decir algo más. Aclaraciones. Ya entregué el premio. Segundo, Sun y Carlos, dentro de 2 semanas, salvo que pase algo, van a tener que pelear por el 3er puesto. Importante. Ok. Y Waise y Fran van a estar esperando oponente en la gran final dentro de 3 semanas. Bien, voy a repetir los anuncios que hicimos al principio, así no se pierde nada. Ayer tuvimos el stream de Sabe Flojera, ya está disponible para ver, ese se va a quedar ahí. Como dijimos, este torneo empezó hoy, se va a repetir el próximo domingo, va a ser otra pelea y así durante los próximos domingos. Y... como para cerrar, queríamos comentar los invitados que tenemos para el miércoles. Nuestro podcast en la barra de la taberna. Que son Cristecas, que si no lo conocen, él nos dirigió a nosotros ya Luciana Bachi y a mí, la partida de Ratas en las Paredes, que estuvo buenísima, ya está en nuestro canal de Discord para ver. Y después tuvo la amabilidad de invitarnos para jugar con Noviembre Nocturno y Master Pifias. Otra partida... también está en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver. Así que Cristecas va a estar hablando con nosotros. Junto con Mena de Mazmorras y Dragones. Si no lo conocen, es un canal de YouTube dedicado a D&D. Que está buenísimo. Hacen streams, hacen un montón de cosas. Y principalmente tienen una movida muy importante para la inclusión de chicas a los juegos de rol. Esas van a ser las 2 personas que me van a acompañar el miércoles para charlar sobre un tema que todavía no vamos a revelar, ¿no? Bien, la próxima. De que no. De nuevo, antes de cerrar, quiero felicitar a los ganadores, chicos. La verdad, estuvo súper divertido. Aprendí yo, miraba la pelea y decía, wow, cuánto no sé de personajes. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias a todos igual por participar. Aadria por ponerse todo al hombro. Y a Bachi por hacer todos los overlays, las animaciones que vieron que estuvieron geniales. Así que... Si tienen algo para decirnos, por favor, esperamos realmente que les haya gustado y pasen por nuestro Discord y digan... Creo que eso es todo. Aadria, si vos tenés algo más. Yo no tengo nada más. Agradecer a... Como dijiste, Bachi, es una genialidad lo que hiciste. Es impresionante. Oh, es bellísimo. A los chicos por participar, por ponerle tanta pila y por estar hasta último minuto marcándome cosas. Yo sabía todas sus estrategias porque las estuvimos revisando y poniéndonos de acuerdo. La de Carlos, la de Waise, las de todo. Muchísimas gracias y nada más. Espero verlos la semana que viene. Dale. Y verlos toda esta semana por Discord. Yo voy a poner el outro ahora, pero en unos minutos vamos a hacer el raid. Ahora creo que está Cristecas streameando, así que vamos a saludarlo. Ustedes pueden seguir viendo juegos de rol. Gracias por pasar. Chao. Chao.